freezing. Wait till we get up to Wellington, then talk to me about cold. I'm gonna go look for more wood. Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit! Krista, run! I'm out. Grab her. Let's go. Would someone mind telling me what the fuck is going on here? She was bit by a dog. For all we know, she could be working with Carver. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? I don't know. I'm kind of on my own now. Well, you're welcome to stay here if you want. Jesus, Mary, and Joseph. Think about it. You're Carver, what do you do? Who's Carver? You were in the woods with Krista. Please. Ah! I'm fine. I'm fine. Just lost my footing. Damn it. God damn it. Come this way! Damn it, you get your asses over here, both of you! No! We have to go! You could have saved him! How could you just leave him? ¿Qué tal, gente? Aquí lo saluda Chepe Wicho. Este es The Walking Dead, temporada 2, episodio 2, una casa dividida. Nos quedamos en que somos Clementine. Nos separamos de nuestro grupo por completo. Terminamos con un montón de extraños que creen que estamos infectados cuando realmente es una mordida de Chucho. Finalmente, quedamos explorando el bosque y nos vemos en esta difícil situación de elegir entre dos caminos: salvar al viejito. Mejor dicho, irnos con el viejito que estaba mordido o quedarnos con este cuate. Yo elegí al cuate porque el viejito ya estaba clavado, estaba mordido, entonces prácticamente estaba condenado. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan, Nick? ¡Ay, fue la gran chucha! Es imposible, ¿cómo es posible que lo que sea capaz de sostenerlo? Éxito. Pero me hubieras dicho algo. Ahora, ¿qué hacemos? Los zombies no se cansan. ¿O sí? ¿Crees que Luke nos va a encontrar? ¿Do you think Luke and the others will find us? Who knows? Why'd you leave my uncle? Porque estaba condenado. Estaba mordido. Yo por eso lo dejé. Why'd you follow me? Porque estaba mordido. Pete got bit. What? He got bit. He wasn't going. Sí, exactamente. Es por eso que yo elegí este cuate. Ahora, supongo que tengo que lootear un cacho. What do we do now? I don't care. If we're stuck here, we should at least look around. Maybe we can find something to help us get out of here. Knock yourself out. Ah, está todo emo el cuate. Ahí le hablo después. Vamos a ver, ¿qué es esto? Es una destiladera. The fuck you do. Okay, what then? It's for making booze. But that rig ain't fit to piss in. Okay. Tenemos una ventana, no sé si podemos pasar por ahí, creo que no tiene barrotes. Ah, no, no son barrotes, ¿o sí? Do you think they'll break through that window? Guess I'll just stand here talking to myself. Vamos a ver, ¿qué hay algo por aquí? No hay nada por aquí. ¿Qué es esto? Nada, ¿para qué diablos entonces? I said this food is rotten. Sí, pues. Tal vez aquí hay algo para salir. No. ¿Detrás de esto? Ahora sí quiere hablar. ¿Qué puchis? Whisky. Whisky. Se lo está tomando. Oh, fuck if I know. ¿Podemos usar el whisky? El whisky creo que es flamable.
Oh no. Hasta la noche, entonces. ¿Qué se van? ¿Cuál harán? Ah, se está embriagando. ¿Cuál harán, puchis? Bueno, sé que lo maten. Nada más por aquí, creo que no. Hablemosle entonces. ¿Cuál es tu problema? What's your problem? ¿Yo se lo tomo todo o qué? I had to kill my mom. Ah, no, no está borracho entonces. Ah. Sounds weird when I say it out loud, huh? Luke always used to push me. I never wanted to go into business with him. I remember when he sold me on his big plan. Some fucking plan. Case of beer in, he just said, Nick, we're burning daylight. And that was that. After 6 months, we were flat broke. I didn't care. We were having fun. I wish I was like him. I wish I could just keep moving all the time. I'm just not built like that. Everyone I grew up with, it all happened to them. No está solo. Now, it's gonna happen to us. A mí no, soy el personaje principal. We're all so vamos a ver... Lo vamos a hacer. We'll make it. Bullshit. Los personajes principales nunca mueren. I mean, what's the point? Bueno, bien va. We'll just march to some new place and somebody else will die. It's never gonna stop. En el episodio 1, temporada 1, it'll be our turn. Perdón. Murió Lee. I can't believe we've been here a day. Spoiler alert. Algo tarde, ¿no? It's been a day, right? Hey, kid. ¿Qué? ¿Qué? Have a drink. No, no al... It's gonna be your first. No a tomar. And your last. No, thanks. ¿Qué te ha enseñado Lee? Casacas. Listen. They're not coming for us. You should go. ¿Y qué? ¿Qué se queda? What are you gonna do? Stay here. I'm tired. Go find Luke and the rest. Vamos a ver, pero podemos hacerlo, no te quedes. Good people. We can make it. We have to try. I don't have to do anything. Ah, por gusto entonces. Ven conmigo. Come with me. Are you kidding? Leave all this? ¿Qué pasa? You can't just sit here and die. Why not? What does it matter? You still have Luke and everyone else. They're family. Nick, I need your help. Please. Sí, es mucho más probable que sobreviva Clementine con ayuda. You're right. Pero deja de tomar. Ah, bien, sí está borracho. Bastante. Now look, if we get separated, cabin's only half a mile from here. You can't miss it. Jocote, si sigue. You ready? Sospecho que me traicionará. O tal vez se va a sacrificar. Fuck it. Como que se aburren. Esto me recuerda un cacho al juego ese de... ¡Hola, Rampuchis! ¡A correr! Los zombies esos no corren. Oh, shit. ¡Corran! Cabal, se va a sacrificar. Come on, you fucks. Look at me. Get the fuck out of here. Oh, no. ¡Correr! Lo siento. Bueno, se sacrificó por mí. A colar a puches. Hay que esquivarlos. Eso, ¿por qué no hacen eso los dos? La pregunta. ¡No! Ya valió queso. Bueno, realmente, miren, no lo están mostrando. Tal vez aparezca en el futuro.
y se vuelve nuestro archienemigo. Episodio 2, una casa dividida. Ahora todos van a pensar que fue mi culpa que los dos, otros dos se murieran. Nadie está preguntando dónde estábamos ni nada. Quizá querían que nos muriéramos. Clementine, are you all right? Luke's not with you. Where's Alvin? Valieron queso los dos. What happened? It's been hours. Where are they? Nos atacaron. We got attacked. By who? Walkers. Jesus. Pete got killed. Se murió. I was with Nick, but. My God. Where were you? Where were you exactly? Down by the stream. We gotta go. Just hold. Espérate. My husband is still out there. Get the gun. Pero si está embarazada, qué poches. Hay que ir a rescatarlo. Todavía está vivo. Luke and Alvin went out looking for you. I told them not to go. Bueno, eso sí es cierto. Damn it, Luke. Estaban de mi lado. Ahora se van a echar a esa también. Clementine, can you please watch Sarah? She's upstairs. Just distract her and don't tell her anything. Rápido, rápido, ve y sálvalo. Hurry. You'll be safe inside. Just don't open the doors for anything. We'll be back soon. Okay. Y de plano vamos a hablar con la chava, con la niñita, pero como que la niñita es especial de alguna forma. En el episodio 1 me mencionaron como que ella no sabe nada, como que está, que no le dicen todo. I found this under the house. Todavía no la distingo, mero muy diferente. It's so cool. Take one of me. ¿Por qué no? Come on, take one of me. Está bueno, hay que entretenerla. Sure. Get me in a good pose, okay? Okay. Yo decido cuando voy a tomar foto. No quiero. Vamos ya. Yo creo que sale la misma imagen de todos modos, entonces qué importa. What's wrong? Están pescando, él estará bien. Clem, you're scaring me. He'll be fine. Are you sure? No le decimos así engasados. Es difícil tomar decisiones. ¿Qué? Sorry, I just need to. ¿Qué? ¿Qué puchis? ¿Saben qué me acuerdo ahorita? Que no tengo música, por eso que no escucho nada. ¡Y con la gran diabla, tiene un arma! Will you show me how to use it? What if I have to use one? Es muy peligroso. It's too dangerous. Everything is dangerous. I need to know sometime. You should let your dad teach you. Efectivamente. What should I shoot? No. Don't do that. Sorry. Sorry. Maybe. Ya se enojó la Clementine. There's that tree. No, no salgas. Hey, Luke's back. Ya regresaron. Oh, oh. Eso no se mira bien. ¿Puedo pasar para acá? No. Bajemos entonces. Ese no creo que sea alguien conocido. Se mira muy sospechoso. Muy sospechoso, de hecho. ¿Hola? ¿Alguien? ¿No? Miren hasta cómo camina Clementine. Está como que caminando medio sigilosa. ¿O no? ¡Hola, Rapuchi! Ese no se mira conocido. That's not Luke. Ya lo sabía. Clem, I think I know him. Es el malo. Es el otro, Calvin o algo así. You have to make him go away. ¿Quién es mejor? Who is he? I don't remember. No. Clem, I can't breathe. Ay Dios, ¿para qué diablos inútil? Solo hace las cosas peores. Yo que echemos llave. Ya es tarde. ¡Hola, la diabla! ¿Quién eres? Who are you? Well, actually I'm your neighbor. Neighbor?
That's right. My family and I are set up a ways downriver on. Tiene un arma. Run into each other yet? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is George, honey. Esto está muy sospechoso. Ignorar. Pleasure to meet you. Hay que ser hostiles en este mundo. No te me empuja la puerta. Ah, ya se entró entonces. Sí me importa. ¿Se dan cuenta? Está registrando, eso no es bueno. Es un buen lugar. Is there anyone else around? You don't usually see cabins this big. Silencio. No hay que darle información. A lot of folks in there. Hey, you can talk to me, all right? I'm not gonna bite you. Vas a hacer algo peor. Well, I'll cut to the chase. I'm out looking for my people. 7 of them, to be exact. They've been gone a long while, and I'm worried they might have gotten lost. Maybe you've seen them. A couple of farm boys and an old man. Spanish guy and his daughter, quiet girl, bit tall. Está hablando de la familia de esta casa. Big black guy. This big. No los he visto. Es mucha gente que se pierde. Sí, son 7 personas. Tell me about it. This whole damn thing's a pain in the ass. Tal vez los otros son desertores. Y este cuate lo está buscando. Miren, está registrando. Y creo que hay que conseguir un arma o algo. Sí, creo que eso hay que hacer. Cuate está muy confianzudo. A lot of plates for one person. Looks like a tornado ran through here. I don't ever do the dishes. Okay, well, believe me, I don't either. Ahí está, cabal. Just passing through, or you've been here a while. Hey, listen, kid. You're not one of those nuts. Agarramos el cuchillo. Agarramos el cuchillo. Qué puchis. Go anywhere after finding this place. Qué perro. Where does this go? Yo lo tomaré. Oh, I'll take it. Sí, pues. Well, this is a real nice place. Kind of cozy. Te va a subir. Y la chava sigue escondida, quiere decir que lo conocen. Yo digo que él es el malo. Guy that always wore shirts like this. Doctor. ¿Qué le pasó? Just say we had our differences. Sooner or later, people close to you will find a reason to cross you. Happens every time. Muy sospechoso. Well, White's in trouble. ¿Qué va la chavita? 3 moves away from checkmate. ¿Qué puchis? What was that? ¿Qué juego te vas a ver? ¿Qué guasa? I thought you said nobody's here. Yo no dije nada. Silencio. Por la gran puchi se la va a echar. Casi está yendo a las dos. Ah, no, esa es la puerta donde se metió la chava. ¿Por qué va a ir de primero? ¿Qué guas? Es porque este cerró precisamente. Bien, se escondió. Entonces no sé qué pasa con la chava. No sé qué tiene de malo. ¿Eso ve? Porque nadie le dice nada. I told you, nobody's here. Seems that way. Didn't mean to be rude. Couldn't just leave you here with a good conscience if someone was poking around, right? Pero él está. Sure. Él está haciendo eso precisamente. Pues la gran puchis. Who's this? Alguien que vivía aquí. Eso es lo más coherente. Must be. You have no idea who these people are, do you? ¿De qué? ¿Y él sí los conoce? Veamos. Let me ask you this. When you met them, how much did they trust you? Nada. ¿Cuál es tu punto? What's your point? If people don't trust you, how can you trust them?
Un par de ellos sí confiaban en mí. Pero otro par no. Más la morenita embarazada. Por favor. ¿Por qué no debería confiar en ellos? Basura, no me dijo nada. Where is he? He's gone. ¿Quién es? Quiero más info. What if he comes back? Buena pregunta.